Bien, muy importante a la hora de quitar esta laminita que está aquí adentro, que es una válvula check de la de alta presión. Si no pensamos cambiar repuesto, es importante marcarla. Hay una pequeña marca aquí y otra marca acá hacia el lado donde va a quedar. Esto es porque inevitablemente ya la válvula check ya generalmente está muy marcada. Esta de hecho ya no sirve, voy a meter repuesto. Esta solamente cuando no se piensa meter repuesto. Ya hizo su figura de esta parte de aquí y acá. Si ustedes la ponen al revés, ya no coincidirá esta parte y ya no sellará adecuadamente. Este voy a cambiar el repuesto porque este ya no sirve de plano, ya se ve el fierro acá adentro. Pero en caso de que no haya que cambiar repuesto, hay que marcarla bien. Bien, pues ya tenemos nuestro vaporizador bien lavado, enjuagado y secado. Lavado con agua y jabón. Hay que revisar pues las partes internas. Vamos a revisar este diafragma. El cual la forma de revisarlo va a ser poniéndolo contra una fuente de luz que esté, digamos, de este lado. Y ya veremos por este lado de acá que no se vea que pase la luz, que no voy a tener un agujerito más que nada. Una inspección visual, el empaque de aquí no esté dañado. Este se ve bien, ya lo revisé. Este de igual forma, ¿verdad? Hay que doblarlo, ver que no tenga alguna partida. Igual con una fuente de luz a este lado, hay que revisar que no pase la luz, pueda tener un pequeño orificio y pues ya nos serviría. Ya lo revisé también y está bien. Este pues igual, ¿verdad? El que no tenga algún orificio, aparte de los que debe llevar, claro. Y ya lo revisé, también está bien. Y esta valvulita que es la que va aquí también, ya la revisé y está bien, que no esté muy marcada en esta parte de aquí. Es la valvulita de secundaria de baja presión y la válvula primaria de alta presión también, que no esté muy marcada esta parte. Esta ya la revisé y está muy, muy, pero muy marcada. Ya incluso la profundidad es tanta que llega hasta el metal y ya no sirve. A causa de esta es muy difícil encontrar la suelta, pues ya tuve que comprar el repuesto, ¿verdad? Ya con uno que no sirva, si no lo tienen suelto por ahí, no lo pueden conseguir, pues habrá que comprar todo. Ya una vez revisadas nuestras partes, ¿verdad? Y comprado el repuesto, si se requiere, vamos a proceder al armado. Lo primero que hay que poner es la valvulita de alta presión, que viene siendo esta laminita, la cual tiene un empaque a este lado, el cual debe de quedar hacia adentro, sellando en esta parte, así como se aprecia. Entonces enseguida colocaremos esta pieza, ¿verdad? A la cual le pondremos su empaque. Este empaque tiene un pequeño agujerito aquí, sí, esta pieza, y el empaque también lo tiene aquí, pero se alcance a apreciar. Hay que ponerlo en la forma de que quede, ¿verdad? Ahí está el agujerito, porque este lado no lo tiene bien. Simplemente colocamos esta forma, viendo que los agujeritos de los tornillos coincidan bien. Entonces enseguida colocaremos el émbolo que abre que cierra más bien la valvulita de alta presión con su respectivo resorte. En esta posición, el émbolo bien. Después colocaremos el diafragma, que es el que se encarga de cerrar o dejar abrir la válvula de alta presión, el cual es este, y se colocará con la parte de este triángulo que se mira aquí. Esta parte debe quedar
oprimiendo el émbolo, ¿verdad? Entonces estira así. Bien, como se puede apreciar, tiene una parte que sobresale aquí, ¿verdad? Lo cual el repuesto que traía anteriormente la tenía. Es esto. En este modelo en especial no lo tomaremos en cuenta. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna función, ya que no tiene aquí agujerito, ¿verdad? Y el que está acá está sellado. Habrá algún modelo, a mí no me toca desarmarlos, que posiblemente sí lo necesite, pero este aquí está sellado, entonces no hay problema, ¿verdad? Lo que hay que poner es esta parte acá, ¿verdad? Después colocaremos la pieza. Esto se tiene que dar con la parte que está aquí, espero se alcance a apreciar, y pondremos sus tornillos. Son los tornillos que son un poco más largos, ¿verdad? los que van aquí. Bien, colocaremos todos y apretaremos bien. Ya una vez bien apretados los tornillos, pasaremos a este otro lado. Y lo primero que armaremos será la válvula de baja presión, que viene siendo esta, ¿verdad? Es la nueva ya. A la cual le pondremos muy, pero muy poquita grasa aquí. Muy poquito para que no se lo vaya a romper. Muy bien. Y meteremos lo que viene siendo ya la válvula en sí, ¿verdad? Ahí está. Después colocaremos este que es su pasador, ¿verdad? De esta forma. Su resorte, este vaporizador nada más lleva un resorte, que viene siendo este, el cual irá en esta parte de aquí. Y a su vez con esta otra ruedita que tiene aquí. Haremos el resorte, colocamos bien el pasador y colocamos su tornillo, el cual sujetará el pasador solamente. Entonces ya enseguida colocaremos el diafragma, que viene siendo este, y esta parte de aquí, espero que se aprecie, entrará en la pata en la válvula. Tiene una posición solamente, ¿verdad? Como se ven aquí no coinciden estos agujeritos. Es cosa de ponerlo, tirarlo hasta donde quede, ver que ya agarró bien, colocarlo. Y colocaremos su, también lleva una posición, su tapita, la cual debemos de ver el ajuste que tiene aquí. Debe tener más o menos la mitad de juego y la mitad que se sienta que esté apuchando la válvula de baja presión, a lo cual a mí se me hace un poco mucho juego y es poco lo que oprime. Levantaré un poco ahí está la pata de la válvula y va de nuevo, ¿verdad? Colocamos nuestro empaque que agarre bien. Su tapa. Ya tiene un poco menos de juego y más lo que aprieta, aproximadamente mitad y mitad. De hecho, al poner la tapa esta se siente que
cuando está mal, porque esta parte pega acá. Si pegara en la parte de acá, esta es cosa de bajar un poco más la pata para que nos quede menos ajustado, ¿verdad? Bien, ya solamente es cosa de poner sus tornillos, que son los que son un poco más cortos, ¿verdad? Y pues ya este quedará listo.